Escucharemos ahora una conferencia sobre medios de impugnación extraordinarios, la casación y la revisión, a cargo del doctor Edgardo Villamil Portilla. El profesor Villamil es doctor en Derecho de la Universidad Nacional, con especialización en Ciencias Penales y en Derecho Laboral y Seguridad Social. Igualmente, magíster en Derecho y Economía de la Universidad Nacional de Colombia, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Superior de Bogotá, ex juez de Bogotá, fundador del Colegio de Jueces de Santa Fe de Bogotá, miembro de los Institutos Iberoamericano y Colombiano de Derecho Procesal, miembro del Consejo Asesor para la Libre Competencia, miembro del Autorregulador del Mercado de Valores, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, profesor titular de la Nacional, docente de la Asignatura de Recursos Extraordinarios de la Especialización en Derecho Procesal Civil del Externado, profesor de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, becario del Consejo General del Poder Judicial España, becario de la Universidad Nuevo México, Estados Unidos, y autor de Teoría Constitucional del Proceso, Protección Familiar. Doctor Villamil, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente de mesa. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la universidad por organizar el coloquio y por la oportunidad de compartir con ustedes algunas inquietudes puntuales sobre recursos extraordinarios. Como en los buenos vallenatos, un saludo al doctor César Julio Valencia Copete, que nos acompaña y le da lustre a este certamen. Muy bien, vamos a tocar, como lo dije, tres temas puntuales, empezando tal vez por el más sencillo, el recurso extraordinario de revisión, segundo, recurso de casación, y dentro de la casación tocaremos dos temas para articular mi exposición con las que antecedieron. ¿Qué pasa en el recurso de casación, o mejor, cómo opera el recurso de casación con la sentencia anticipada, primero, y segundo, qué es eso de la casación oficiosa? Empiezo con el recurso de revisión. Si quisiéramos ser críticos, y yo invito a la crítica, faltó algo en el recurso de revisión, se propuso, se sugirió, no por mí, no quiero reclamar ese mérito, que hubiese una causal constitucional en el recurso de revisión, es decir, que hubiera una causal octava, novena o décima que se dijera que hay recurso de revisión para proteger derechos fundamentales. Eso no prosperó, de tal manera que las causales del recurso de revisión quedaron más o menos iguales a las que existían desde el año 70. ¿Por qué? Porque no quisimos comprometernos con el tema de que hubiese una causal de revisión para derechos fundamentales, que sí la veremos ahora en lo que tiene que ver con el recurso de casación. ¿En qué más se falló, creo yo? En tomar partido muy fuertemente, muy radicalmente, sin ceder un ápice en que el recurso de revisión no suspende la ejecución de la sentencia. Creo que es un error. ¿Por qué? Porque si ustedes repasan las causales, y este repaso de pronto es para los estudiantes, las causales de revisión son una cosa sumamente grave. Delinquió el juez, debe estar en la cárcel, delinquió el perito, delinquieron los testigos, encontraron documentos, declararon falsos documentos, hubo fraude o colusión, no notificaron a no sé quién. Eso es gravísimo. Sin embargo, un litigante que presenta un recurso de revisión no puede decirle al juez de la revisión que por favor detenga la sentencia, que la suspenda, que tiene evidencia en un proceso penal que el perito delinquió, que el testigo delinquió, que el juez delinquió, que por favor detenga la ejecución de la sentencia. El código en piedra, en lito, fuertemente, en palabras grabadas sobre el mármol, dice no, el recurso de revisión no es para eso. Eso fue para mí menoscabar el valor del recurso de revisión. ¿Por qué razón? Porque eso que no se puede hacer en revisión, siendo tan graves los motivos, lo hacen los jueces en acción de tutela, con lo cual se extrae del escenario del proceso una discusión que podía estar dentro del proceso. Lamento que no hubiésemos abrazado
una causal constitucional del recurso de revisión y segundo, que un tribunal con unas causales de tamaña gravedad, un tribunal o una corte no pueda suspender una sentencia, porque le está prohibido. Entonces me voy a la corte y le digo, testigos falsos, peritos delincuentes, juez delincuente, el uso de las palabras para impactarlos y despertarlos, por favor, corte, suspende esa sentencia que es inicua, no la puedo suspender, sigan adelante. Eso me parece un despropósito. ¿Qué tenemos como tabla de salvación en el recurso de revisión? Que lo teníamos ya, con un leve cambio. ¿Cuál era la esperanza? La esperanza es medidas cautelares. ¿Por qué? Porque si bien no puedo detener la ejecución de la sentencia, si ella tiene que ver con derechos, con el derecho de propiedad, con derechos reales, como consecuencia de una pretensión principal o derivada o destilada de otra pretensión, entonces yo, por lo menos en revisión, puedo decir, inscriban la demanda o puedo pedir el secuestro de bienes muebles, es decir, del 590 puedo utilizar el numeral primero, literales A y B, inscripción de la demanda. Cuando se trate un debate sobre propiedad que se definió en la sentencia, cuya revisión pido, puedo inscribir o puedo secuestrar. También podría, y este es un reto para la academia, también podría decir, voy a inscribir la medida cautelar de revisión en bienes de los demandados en revisión, no los bienes que se están disputando en el recurso y de los cuales va a resolver el juez de la revisión, sino otros bienes, es decir, una medida de inscripción de la demanda con efecto de garantía, no porque yo quiera recuperar ese bien porque la sentencia y la revisión me diga que lo voy a recuperar, no, ese es el literal A del numeral primero del 590, es la segunda, o sea, la medida cautelar de inscripción de la demanda como garantía, un bien que no tiene nada que ver, nada que ver con el litigio, yo puedo inscribir la demanda en ese bien, porque si es condenado alguien en ese recurso de revisión a pagar perjuicios, yo me puedo pagar los perjuicios con ese bien que, repito, no tenía nada que ver, era totalmente extraño al debate suscitado en el proceso en el cual se dictó la sentencia, cuya revisión me ocupa. ¿Eso qué significa? Significaría que yo tengo que reclamar en el recurso de revisión temeridad de las partes en el proceso original, para poder pedir ¿qué cosa? Indemnización de perjuicios y poder pedir la medida cautelar de inscripción de la demanda con fines de garantía, porque es que el numeral primero del literal A del 590 no es con fines de garantía, sino con fines de retrotraer determinaciones que tomó el juez en la sentencia, que me quitaron un bien, por ejemplo, y quiero que vuelva a mí. Esa es una modalidad de inscripción de la demanda. La otra modalidad es inscribir la demanda en cualquier bien de los demandados para que me sirva como garantía de perjuicios. Este es un reto para, por lo menos, enriquecer el debate y hacer más útil ese recurso de revisión que se me antoja, le faltan bastantes cosas. Recurso de casación. Para complementar, en el recurso de revisión había una caución que no tenía razón de ser, se suprimió una caución, se dejó la caución para las medidas cautelares. Descarten, queridos colegas, que puedan pedir innominada en el recurso de revisión. Curiosamente, se podía pedir hasta el año pasado, porque la norma anterior remitía a las medidas cautelares del proceso ordinario declarativo y en ese ordinario declarativo estuvieron vigentes el año pasado las innominadas para el recurso de revisión, pero a partir del 12 de enero de entrada en vigencia del código ya no se puede pedir innominada en recurso de revisión. Muy bien, recurso de casación, pues ni más faltaba que en este tiempo pudiésemos hablar siquiera, hacer un boceto, un bosquejo, un dibujo del recurso de casación. Vamos a contar, a informar, a actualizar sobre las novedades. Con una de esas tendríamos para ocupar todo el tiempo, simplemente voy a tomar en un orden lógico,
siguiendo el rastro que dejó el doctor Camilo y que dejó el doctor Miguel Rojas sobre sentencias anticipadas. Esas sentencias anticipadas son una promesa, pero son un peligro. Eso es lo que va a someter aquí al escrutinio de ustedes. La sentencia anticipada suena muy bien, música celestial, almibarado lenguaje. El juez va a dictar sentencia anticipada. ¿Por qué son un peligro? Porque aquí en esta academia, en esta universidad, en este recinto, en este campus y en otros de Bogotá y de Colombia, duramos 40 años hablando de las excepciones mixtas y tratando de entender qué providencia, y ahí viene la intervención del doctor Miguel, qué providencia es que estamos dictando. ¿Por qué? Porque durante 40 años hubo una duda enorme y un debate enorme y creo yo una traición a los conceptos fundamentales, diciendo que aquella providencia que resolvía el trámite de las excepciones previas y decidía sobre prescripción, iba a tomar solo la prescripción, que era un auto. Obviamente eso ocurrió con la colaboración de la Corte Suprema de Justicia, que dijo, no, eso no tiene que, casación. Luego se cerró el paso a la casación, a una providencia que resolvía una excepción que es de fondo, cosa juzgada, transacción, prescripción, caducida. Se le cerró el paso. En el código dijimos, bueno, hay que resolver esto, que la sentencia anticipada, atención, repitiendo, ¿qué es sentencia? A mí me sobrecoge venir a hablar y a preguntar y a proponer y a indagarnos nosotros, ¿qué es eso de sentencia? Entonces, si yo leo el primer numeral del artículo 278 del Código General del Proceso, sentencia es la que resuelve sobre excepciones de fondo. Y entonces uno lo puede escribir en mármol, esculpirlo, comprometerse, grabarlo en el ADN de los procesalistas, ¿qué sentencia es eso? Y entonces todo el mundo está contento. Cada que me resuelvan en el sentido A o en el sentido B, acogiendo o denegando una excepción de cosa juzgada, transacción, prescripción o caducidad, yo tengo sentencia. Si leo el primer numeral del 278, eso es una sentencia. Pero si leo el tercer numeral, me dice que se dictará sentencia anticipada cuando se acoge una de las cuatro que he leído. Si se acoge. Entonces ya hicieron el artificio diciendo, bueno, si se acoge, es sentencia. Y si se niega, auto. Y eso es repetir el mismo dilema y la misma precariedad conceptual que nos acompañó durante 40 años. Quiere decir que si usted va como litigante, en el estrado demandante o como demandado, su infortunio es igual. Y por virtud de la sentencia anticipada, le resuelven el tema de la prescripción, cosa juzgada, transacción o prescripción o caducidad, usted no sabe si su suerte está sellada, si finalmente le van a dictar una sentencia o un auto. Hago el ejemplo. Cuando puede pasar que yo o las partes lleguen a un estrado judicial con 20 testigos, un equipo de peritos, maletines atiborrados de documentos y el juez los mira con cierta condescendencia y les dice, ¿para dónde van con todo eso? Si en este momento yo, juez prematuro, encuentro que aquí como que voy a dictar sentencia, ¿qué? Anticipada. En cualquier estado del proceso, dijo el doctor Miguel, siempre y cuando esté trabada la relación jurídica procesal, ¿sí? O dentro de un incidente de liquidación de perjuicios le puede pasar lo mismo. Los mira, ¿para qué trajeron testigos? Si es que yo estoy pensando, nos toca empezar a adivinar, estoy pensando que aquí lo que corresponde es una sentencia, ¿qué? Anticipada. Y empieza a sufrir, ¿quién primero? El demandante. Porque si van a dictar una sentencia anticipada al demandante, lo van a expulsar del escenario judicial del sistema. Porque le van a decir su reclamo, caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción, o usted o su contraparte carecen de legitimación, o los dos. Usted se va. Entonces, ¿qué debe hacer el demandante? Primero, alarmarse, ¿no? Llamado a un amigo, 40 y 40, 50 y 50, no sé qué va a hacer. Se pone pálido, verde, cambia de semáforo
como un semáforo, como un papagayo de colores y dice, ¿yo qué hago? Yo lo invito. Miren el ejercicio, miren la dificultad. Si fue propuesta la prescripción, ¿sí?, la cosa juzgada y la transacción y la caducidad y la carencia de legitimación, el juez las va a examinar de oficio, ¿verdad? Entonces el demandante dice, ¿y por qué motivo y por cuál de las vías o por cuál de las puertas me van a expulsar? El juez puede estar pensando en un tema de carencia de legitimación, puede estar en un tema de prescripción, tema de caducidad, y yo no sé. Pero este señor me dijo, no hagan seguir los testigos, mándenlo a tomar tinto, porque aquí vamos a dictar es una sentencia ¿qué? Anticipada. ¿Qué debe de hacer un litigante? Creo yo, y esto aunque suene un poco a caricatura, pero es para que no lo sorprendan. Creo que el litigante demandante, el apoderado del demandante, que es el que va a sufrir este golpe, de levantar la mano derecha o la izquierda o las dos, o ponerse en pie y hacerse notar, y decirle, señor juez, si llegase a ser que usted va a dictar una sentencia anticipada, por favor, me corre traslado para alegar. Cosa que no está prevista en el código. Dice, ¿cómo así? Si la sentencia anticipada es en cualquier momento. Sí, pero yo entiendo que antes de sentencia la etapa natural son los alegatos. ¿Y cómo haría yo mis alegatos? Pues tengo que empezar a combatir contra fantasmas. Señor juez, prescripción no, porque hay una interrupción, señor juez. Legitimación, usted no ha visto un documento que sí me legitima. Usted no ha visto que yo sí soy, dice la señora, la cónyuge, mi poderdante es la cónyuge, sí está legitimada. Por favor, no me vaya a echar, ¿por qué? Por el camino de la legitimación. La otra opción es el juez recio, radical, intransigente, que dice, no, yo voy a dictar sentencia anticipada y de aquí no me bajan. Yo creo que hay, me comprometo para someterlo aquí a discusión con ustedes, hay nulidad por omisión de la oportunidad ¿de qué? De alegatos. También puede pasar que ese juez sea generoso y dice, bueno, aleguen las partes y se ilustra y después dice, ¿sabe qué? Con lo que he escuchado sentencia anticipada, ya no. Vámonos al fondo. ¿Sí? El infortunio que he anunciado es cuando el juez decide, o superintendencia financiera o alguna de las superintendencias que ejerce funciones jurisdiccionales, dice, voy a dictar sentencia anticipada. Y dicta la sentencia anticipada y, por ejemplo, aquí tomemos el camino que va a perjudicar al demandado. Sentencia anticipada y prescripción. Dice, el demandado se frota las manos, dice, ¿aquí perdió a quién? El demandante, ¿no? Prescripción, maravilloso, sonríe, saca pecho, se acomoda, prescripción, ¿el demandado está qué? Feliz. El demandante dice, señor juez, en audiencia, apelo, porque esto es una sentencia, yo tengo derecho a la apelación, como lo vimos ahora, el doctor Camilo Valenzuela Bernal lo explicó, entonces la interposición del recurso de apelación contra una sentencia, el boceto de lo que voy a desarrollar muy prolijamente descrito y el juzgado o la superintendencia me dice, interpuesto el recurso de apelación contra una sentencia, concedes el recurso de apelación, efecto devolutivo, efecto suspensivo, el devolutivo, la regla general ya lo sabemos, llega al tribunal. Pues estoy pensando en el recurso de casación, me voy al tribunal, llega al tribunal y el tribunal admite el recurso y cita para la audiencia de sustentación. Vengan a la audiencia de sustentación. ¿Ante quién se hace la audiencia de sustentación? Ante el tribunal, y perdónenme el juego de palabras, ¿tribunal de cuántos? Pues de tres, a la sala, porque llegó marcada la competencia por una sentencia dictada abajo. Entonces, la sala, muy circunspecta, escucha los alegatos del demandante, los alegatos del demandado, los del apelante y los del no apelante. Puede ser que suspenda, como lo hemos visto en algunos casos. Escuchó los alegatos, suspendo y el fallo va a ser pasado mañana. O puede ser que inmediatamente voy a hacer la caricatura, porque es real, hay casos, hay recursos de queja en la corte, ya. Se paran
dos magistrados y se van y se queda el ponente. Y el litigante dice, ¿y qué pasó aquí? Se desintegró la sala. Y si tiene el valor de preguntar, ¿y por qué se van? Pregúntele al ponente. ¿Cómo así que pregúntele al ponente? Es que el ponente es del criterio de que hay que revocar la sentencia, ¿qué? Anticipada. ¿Me siguen? Y entonces, cuando se revoca la sentencia anticipada, se niega la prescripción, y la prescripción se niega con un auto. ¿Qué dicta quién? El ponente. Entonces, ¿iba ganando quién? El demandante de la audiencia de sustentación y fallo en segunda instancia. ¿Sale perdiendo quién? El demandado, y se levanta y le dice, mire, esto es nulo porque el tribunal es de tres. ¿En qué providencia administrativa o judicial desintegraron esta sala? Para resolver el ponente. Repito, no me estoy inventando el ejemplo. El Tribunal de Bogotá, ahí unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa con la misma norma. ¿Cuál es el infortunio del demandado en este caso? Que primero tiene que alegar una nulidad, porque si él cree que esa no es la, que el ponente no es competente para revocar con un auto una sentencia, ¿me siguen? El ponente no tiene competencia y con un auto no puede revocar una sentencia, y lo hemos visto. Y segundo, ¿qué camino le queda a este señor demandado a quien le dijeron que no prospera la prescripción? Pues él se levanta, corre riesgos, toma riesgos y dice, interpongo el recurso ¿de qué? De casación. ¿Y qué le contestan? Eso es un auto. Que era el viejo problema. Pues eso es un auto, y como eso es un auto, no tiene derecho ¿a qué? Al recurso de casación. Y se va en queja, y la Corte ya le ha dicho, sí, eso es un auto. Luego hay unas excepciones, estas cuatro, y la carencia de legitimación, que desde luego no es excepción, que se resuelven o por auto o por sentencia, dependiendo del momento en que se proponen. Si tengo el infortunio de que el debate sobre prescripción se suscite extraordinariamente en el umbral del proceso o en su intermedio antes de la sentencia o del momento final de sentencia, pues entonces me lo fallan con sentencia anticipada y me suceden estas verdaderos escenarios dramáticos de que me puedo quedar sin recurso de casación. Mi lectura, ese auto, esa providencia que dice que no hay prescripción es una sentencia. Esa providencia extingue la jurisdicción del Estado negando una excepción de fondo, y eso es una sentencia, y la debe dictar el tribunal, o mejor la sala integrada por los tres magistrados, y debe tener recurso ¿de qué? De casación. ¿Cuál es la lectura? La lectura que yo haría es que sea el momento en que se haga, sea la etapa procesal en que sobrevenga una decisión, y la llamo decisión, sobre estas excepciones, esto es una sentencia. No es un auto. Aquí, repito, la premura en dictar una sentencia anticipada puede llevarnos hasta un auto y privarnos del recurso ¿de qué? De casación. Yo creo que en parte el problema se resuelve tomando resguardos que van a generar más discusiones, y propongo como demandado la prescripción, si es el caso, si, para que me la falle en el fondo, y trato de evitar que me decidan una prescripción tempranamente, porque me pueden estar privando del recurso de casación. La sentencia anticipada trae promesas y peligros. Creo yo que se resuelven con un buen entendimiento. ¿El entendimiento cuál es? Repito, cuando quiera que los motivos que conducen a una sentencia anticipada se resuelvan en el sentido de negarlos o de acogerlos, eso es una sentencia. Otra pequeña problema con la definición, pequeño problema con la definición de sentencia emerge por allá en el proceso de pertenencia, pero es más fácil de resolver. ¿Por qué? Porque hay otra sentencia anticipada en el proceso de pertenencia, que es cuando, como ya lo conocen ustedes, el juez va a examinar la cosa inmueble fundamentalmente, aunque puede ser mueble también, pero va recorriendo en compañía de la comitiva, peritos, jueces, va recorriendo por ahí a caballo, con toga, yo no sé, y botas pantaneras, porque el código impone toga, yo estoy de acuerdo, además,
Sí, va con, entonces lo van conduciendo y él saca su celular o un GPS y dice: llegamos a terrenos o a tierras de grupos étnicos, grupos ancestrales, negritudes o resguardos. Señor litigante, ¿esto es qué? Imprescriptible. Pues saca el computador portátil bien cargado de pila, le da CHIEF8, una macro, y eso le arroja una sentencia, si es que no la quiere dictar, que le dice hasta luego. Y lo despachan porque el bien es ¿qué? Imprescriptible. ¿Cuál es el defecto del código? Que dice, dictará providencia y es apelable, ¿no? Ah, qué buen consuelo, porque es apelable. Y en casación, si el juez dice y selecciona, dice, dicto una providencia auto, pues no tiene casación. Y está definiendo algo fundamental, la prescriptibilidad del bien. Eso no se puede quedar, a mi juicio, en un simple auto. Luego el consejo y el reclamo muy cariñoso y cordial con los jueces y todos los que trabajamos en el tema es, por favor, si van a cerrar tempranamente el proceso de pertenencia porque está clara la imprescriptibilidad del bien, que eso lo hagan mediante ¿qué? Mediante sentencia anticipada y no mediante providencia, porque lo de providencia puede dar lugar a unos equívocos. El último tema de los muy pocos que seleccioné, y lo de la sentencia anticipada es apenas un anuncio de todo lo que, de todo lo que viene y las dificultades que hay, es el tema de la casación oficiosa. El doctor Camilo dijo muy claramente, sí, es que los recursos son rogados y el código es tal, y el de apelación ahora se volvió más dispositivo, más rogado. Eso de sustentar minuciosamente, el tema de la congruencia de los recursos, es muy importante, es rogado. Lo que usted no haga, no le regalan en recursos. Y el más rogado de los recursos es la casación. Como dijera por ahí alguien, doctor César Julio, pero más sin embargo, o sea, pero, con uno solo se tiene, ¿no? Sin embargo, el código dice, en el artículo 336, en la parte final, dice, el tribunal de casación, la corte, solamente tendrá en cuenta estas causales, ahí eliminaron una que era una cosa inútil, solamente tendrá en cuenta estas causales. Sin embargo, cuando quiera que haya atentados o peligro para el orden público, el patrimonio público, ¿sí?, o los derechos constitucionales de todo tipo, la Corte de Casación podrá casar oficiosamente ¿qué? La sentencia. Y eso es, de nuevo, una propuesta muy audaz, pero también toma riesgos. Voy a recortar esa explicación, porque se prendió el semáforo y pues que no nos pase lo de Transmilenio ayer. Decir que, que hay casación oficiosa es como un oxímoron, ¿no? Oxímoron es contradicción en los términos, ¿no? Como cuando uno le dice a la mujer, a la esposa recién levantada, estás hermosamente fea o hermosamente desarreglada. Entonces, decir casación oficiosa es un contrasentido, porque la casación, por esencia, no es ¿qué? Oficiosa, es rogada. Entonces, los grandes dilemas que se van a presentar es, cuando el juez de casación diga, voy a usar la casación oficiosa, porque hay violación de derechos fundamentales y derechos fundamentales o constitucionales genéricos, y eso es muy amplio, entonces la parte no recurrente que viene ganando se pregunta, oiga, corte de casación, ¿de quién me defiendo? ¿De usted que ve derechos fundamentales o de la contraparte? Y eso, repito, es muy atractivo, pero en la práctica es sumamente difícil eso de la casación oficiosa. Las preguntas que ordenarían un debate que no podemos dar aquí serían, ¿habrá casación oficiosa sin recurso de casación? ¿Qué es eso? El recurrente se fue en queja a la corte y la corte, en queja, no hay recurso de casación, hay un recurso de queja porque le negaron el recurso ¿de qué? De casación. Porque, por ejemplo, llegó tarde o porque no da la cuantía o porque el tipo de proceso no es o por la naturaleza del proceso no da lugar ¿a qué? Al recurso de casación. Y la corte dice, estuvo bien denegado el recurso,
Sin embargo, hay violación o atentado al patrimonio público o al orden público y atrapa la competencia y dice, voy a casar esa sentencia. ¿Esa sería una casación sin qué? Sin recurso. Yo no creo que la audacia de nuestras cortes llegue para tanto. Entonces, es casación con recurso. O sea, en síntesis, porque ya estoy presionado, en síntesis, el casacionista tiene que empujar el carro de la casación hasta la corte y llevarlo, e inclusive hasta lograr que le admitan la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque podría ser una casación con recurso, con demanda, pero ¿con demanda qué? Inadmitida o rechazada, ¿sí? Entonces la corte le diría, mire, usted no hizo bien la demanda, aquí le falló algún presupuesto, un tema de técnica, tomó la causal que no es, hibridó una causal con otro, ¿sí? Pero como veo que hay violación al patrimonio público, al orden público, voy a atrapar eso que no tenía demanda porque su demanda no sirvió. Esa es la que yo llamo, para medio ordenar un debate, una casación oficiosa con recurso, con demanda, pero ¿con demanda qué? Inadmitida. Puede haber otra casación con recurso y con demanda admitida, que es un mensaje muy distinto, un poco distinto, que es la corte le dice, mire, casacionista, usted trajo el carro de la casación hasta aquí, usted sí rogó, usted sí cumplió, usted sí impulsó el recurso, hizo la gestión impugnaticia, pero como usted no acertó en los cargos, en el sentido de que no tiene razón lo que está planteando, pero yo veo, nunca le inadmití la demanda, pero yo veo que aquí hay violación de derechos fundamentales, voy a casar con mis propios, ¿qué? Motivos. Esa es la casación oficiosa que trae, repito, muchas contingencias. Son ustedes muy generosos y que tengan buena tarde.